Ahora sí, ya andamos por acá. Muy buenas noches a todas, a todos. Bienvenidas y bienvenidos. Este es una charla muy rápida, muy concreta sobre el boletín semanal que estamos realizando en la Red Nacional de Círculos de Estudio. Seguramente ustedes ya saben cuál es este boletín que se ha entregado, que se ha publicado en las redes sociales y se ha entregado también en los grupos de WhatsApp. Entonces, es una herramienta muy importante que nos está ayudando a difundir temas coyunturales y que nos ayudan a discutir en nuestros círculos de estudio. Para ello y para hablarnos un poco más del objetivo de este boletín semanal, nos acompaña Josafat Hernández, que es miembro del área de formación y contenidos de la Red Nacional de Círculos de Estudio. Hola, Josafat, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todos. Mucho gusto por estar aquí en este espacio. Bien, y también estaremos compartiendo sobre la derechización de la UNAM, o bueno, sobre esta crítica que hizo Andrés Manuel. Ustedes déjenos sus mensajes, qué les han preguntado, si ustedes, cómo han reaccionado también a esta información o a esta declaración. Para ello igual nos acompaña Diego Ríos, que es miembro de Comunicación, Agitación y Propaganda de la RENACE y de Jóvenes y Universitarios. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Betty y Josafat? A todos los que nos escuchan esta noche, pues muy satisfecho de estar aquí y poder platicar justamente de un tema tan trascendental como es el papel de la universidad y las críticas que han estado suscitando justamente un revuelo y han puesto el foco sobre una institución tan importante para nuestro país como lo es la Universidad Nacional y en general las universidades en nuestro país. Claro, claro que sí, Diego. Pues se va a poner bueno esto, así que compartan con sus amigos, con sus conocidos, conocidas, para que le entremos a la discusión. Vamos a compartir el boletín de esta semana, que es el número 8. Josafat, ahora sí te dejo la palabra. Sí, muchísimas gracias, Betty. Muchísimas gracias, Diego. Primero que nada, también agradecer al público que ahora mismo está conectado desde las redes sociales. Comentarles que este boletín informativo es un boletín que cada semana estamos redactando desde la Coordinación Nacional de Círculos de Estudio del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Estamos trabajando en este boletín para abordar temas coyunturales que van saliendo en la semana, temas que son de muchísima gran importancia. Y bueno, digamos, el objetivo del boletín tiene, digamos, como principal función generar opinión pública, sobre todo para los compañeros militantes de los círculos de estudio, también para los simpatizantes, sobre estos temas que van surgiendo, ¿no? Entonces, es un boletín que más o menos tratamos de que se publique los días sábado, perdón, los domingos y los lunes, más o menos dependiendo de cómo esté la carga de trabajo, también dependiendo de la coyuntura, etcétera. Y tratamos de hacer una síntesis de artículos, de textos, donde diferentes analistas, diferentes periodistas, etcétera, comentan diferentes temas, ¿no? En este caso, este boletín informativo, pues, tiene como principal función hablar sobre la crítica que hizo López Obrador a la universidad. Y en ese aspecto recopilamos tres noticias, ¿no? Una primera noticia es una que se compartió por parte de un periódico, donde se habla de cómo el pasado 22 de octubre, López Obrador, pues, hizo en su conferencia de prensa de las mañanas, una declaración en torno a la derechización de la universidad, ¿no? Dice, el pasado 22 de octubre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó en su conferencia de prensa matutina que la UNAM ha tenido un proceso de derechización en las últimas décadas porque las cúpulas universitarias fueron cooptadas por el pensamiento conservador, lo cual los llevó a ser ideólogos y colaboradores del neoliberalismo y de gobiernos priistas. Y este fue el caso del exrector de la universidad, José Narro, quien además de ser secretario de salud durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue también delegado del PRI en Ecatepec, ¿no? Entonces, digamos, aquí lo que se estaba haciendo, pues, es visibilizar esta,
situación y cómo el conservadurismo llevó a que la UNAM perdiera emoción social, ¿no? Entonces, en este boletín enlazamos a una noticia y ya, digamos, los compañeros que hagan clic aquí en este boletín podrán, digamos, ir a la liga y en ese sentido profundizar, digamos, en esa información, ¿no? Al mismo tiempo, también incorporamos otros textos. Por ejemplo, en este caso, hablamos de cómo se generó una gran discusión en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde la derecha mexicana, de manera hipócrita, dice ser hoy defensora de la UNAM, ¿no? Cuando ellos, durante décadas, han tenido en su agenda la desmantelación de esta universidad y al mismo tiempo su privatización, ¿no? Pero ahora, pues, se ponen el suéter, ¿no?, de los Pumas y gritan Goya, cuando ellos justamente estuvieron durante décadas tratando de imponer cobro de cuotas durante diferentes momentos históricos, ¿no? También han generado diferentes dinámicas que han llevado a que la universidad, a que las élites se opongan, digamos, al proceso de democratización interna, ¿no? Entonces, bueno, el boletín, pues, en ese aspecto recoge una opinión. En este caso, recogimos la opinión de Imanol Ordorica, una opinión que se publicó en La Jornada, donde lo que hace es poner en perspectiva histórica el tema de la universidad y mostrar cómo la universidad ha tenido, digamos, diferentes proyectos en su seno, al interior, y son proyectos que han estado en pugna, ¿no? Entonces, nosotros recuperamos esa opinión que él escribió, más que nada para generar opinión pública, para que los militantes que quieran profundizar en el tema hablen y bueno, ahí tengan elementos para discutir acerca de estos procesos de neoliberalización, pero al mismo tiempo también tengan claro que la universidad ha tenido potentes movimientos estudiantiles que le han puesto, digamos, límites a estos procesos de neoliberalización. Y bueno, aquí se enlaza, y al mismo tiempo de que vamos generando opinión pública, de que vamos generando una visión más compleja, digamos, de los hechos, acompañamos el boletín con diferentes caricaturas, también para darle un matiz lúdico, y bueno, en este caso tenemos una caricatura de Monero el Mayo, donde se ve, digamos, a la universidad, en este caso representada por un puma, y agobiada por la gente de la derecha que se quieren, digamos, montar, digamos, en este contexto, como diciendo que ahora son ellos muy universitarios, cuando en el fondo han sido profundamente antiuniversitarios y han estado muy en contra, digamos, de la educación pública, ¿no? Y bueno, el boletín tiene también esa idea. Está hecho para que se pueda compartir fácilmente en Telegram, en WhatsApp, etcétera. El tamaño de la letra está hecho también para que se pueda difundir fácilmente por medio del celular. Y bueno, finalmente vamos a cerrar con esta última lectura. Aquí recuperamos un artículo de opinión que escribió una gran filósofa que se llama Diana Fuentes, donde ella habla de cómo la universidad, digamos, pese a todos los problemas y pese a las élites, sí ha cumplido una función social, pero lo ha hecho a pesar de sus élites universitarias, ¿no? Y bueno, aquí pues lo que la autora llama es a que la propia universidad desde adentro pues genere un proceso de cuestionamiento y de transformación, ¿no? Entonces, nosotros pues hicimos recopilación de ese texto para que se genere igualmente una opinión pública. También pues hicimos hincapié de que López Obrador, pese a la crítica que lanzó, él todo el tiempo está enfatizando que va a respetar la autonomía universitaria, ¿no? Entonces, también el boletín tiene este papel de combatir las fake news, todas las noticias falsas que se estén generando. Y terminamos diciendo que sí a la educación pública, sí a la educación pública y gratuita, sí a la universidad con compromiso social. Y bueno, digamos, esto es el tema del boletín de esta semana. Esperemos que los diferentes círculos de estudio se pueda estar compartiendo la información, se pueda estar generando opinión, se pueda estar profundizando. Y así vamos a estar produciendo este material cada semana, abordando diferentes temas del momento. Yo creo que más adelante les vamos a hablar de boletines anteriores que hemos hecho, y bueno, sería todo. Gracias, Josafat. Sí, pues comentarles que los boletines semanales los van a poder ustedes
descargar si es que no lo encuentran en las redes sociales o en los grupos de WhatsApp. Los pueden encontrar en la página infpmorena.mx y en la parte superior derecha en el botón Renace. Entonces, acá podrán encontrar el espacio de Magazine Estatal, en donde, donde nos abrirá esta página. Y aquí podrán encontrar los boletines anteriores. Y bueno, todos los iremos actualizando para que ustedes le puedan dar clic y aquí verlos y descargarlos también, ¿no? Entonces, es muy sencillo. Y bueno, si de cualquier forma no tienen o no pueden entrar a la página, igual envíenos mensaje en la página de Facebook y ahí les compartimos con mucho gusto el boletín semanal. Y bueno, pues ya como decía Josafat, este es un ejercicio muy importante para que tengamos material de discusión en nuestros círculos de estudio, pero además, como son noticias, son notas coyunturales, pues que estemos informados, informadas y que podamos nosotras que salimos al territorio, que hablamos con la gente, pues que tengamos también argumentos, ¿no? Para poder dar el debate, la batalla de las ideas en territorio. Y bueno, ya entrándole a este tema que hoy nos ocupa, que es la crítica que hace Andrés Manuel a la UNAM, Diego, pues tú cuéntanos, ¿se ha derechizado la UNAM o no? ¿O qué? A ver, cuéntanos ahí. Gracias, Betty. Pues mira, yo empezaría comentando en gran medida el papel de la universidad, ¿no? ¿Qué significa en, etimológicamente incluso universidad? Universidad es la unión de lo diverso. Es decir, la universidad no solamente implica una posición, una idea, manera de ver el mundo, ¿no? Son varias visiones, varios planteamientos que se van realizando dentro de la academia, ¿no? Para poder ir generando justamente este amplio debate hacia dónde va el país, cuáles son las grandes problemáticas nacionales y cómo se le da solución desde pues los espacios que se tienen en la universidad. En ese sentido, pues yo apelaría justamente a esta complejidad, a esta gran diversidad que se tiene, ¿no? Ahí compañeros y compañeras que son de un determinado forma de pensar. Y bueno, lo importante es justamente ampliar ese debate, ampliar y poder escucharnos. Creo que eso es una de las grandes cualidades que muchos universitarios planteamos, ¿no? La capacidad de escuchar al otro para poder ponernos de acuerdo y darle solución. Volvemos a las grandes problemáticas que se nos presentan. En ese sentido, creo que la crítica que hace nuestro hoy presidente está enfocada en ese sentido, ¿no? En volver a abrir ese debate, en poder escucharnos como universitarios, universitarias, y entonces plantear hacia dónde queremos ir. Como bien lo decía Josafat, pues siempre se ha mantenido dentro de todo el presidente diciendo, yo no me voy a meter con la autonomía, ¿no? No se plantean cambios a la ley orgánica, no se plantean intromisiones para la cuestión de la de alguna reforma a la universidad. Eso nos compete única y exclusivamente a las y los universitarios, ¿no? Académicos, profesores, investigadores, trabajadores y estudiantes. En ese sentido, pues creo que es importante abrir el debate en la misma universidad de hacia dónde vamos e invitar a más compañeros y compañeras a que se sumen justamente a esta cuestión. También podría decir, sobre todo ya más puntual en la pregunta que planteabas, Betty, en que pues la UNAM ha sido crítica, en la universidad caben las posiciones críticas, ya el secretario general ahí justamente planteaba que se hizo una producción de libros, varios movimientos estudiantiles han ido acompañando procesos, ¿no? Muchos de nosotros universitarios hemos acompañado el obradorismo, es decir, caben también estas posiciones disidentes, aunque pues no podemos negar que la universidad, o sea, no es que la universidad esté afuera de México, ¿no? Ni que sea otro espacio, ¿no? Está dentro de México, está dentro de la jurisdicción, y en ese sentido, pues también políticamente se encuentra enmarcada en esta cuestión. En ese sentido también plantearía que justamente, pues no podemos negar que dentro del currículum oculto, dentro de los cambios a los planes y programas de estudio, pues permeó
permeó esta ideología, esta idea de lo privado sobre lo público y que si bien se mantuvieron espacios de resistencia, pues en gran parte también hubo algunos otros espacios donde el neoliberalismo incidió. Particularmente, ya igual lo decía Josafat, se plantearon los exámenes de admisión, no se amplió, si bien cada año se amplía la matrícula, pues tampoco tuvo como se necesitaba, ¿no? Para dar cabida a todos y todas los estudiantes que se necesitan para tener cuadros profesionistas que respondan a las necesidades del país, diplomados carísimos, topes salariales, en fin, toda una serie de cuestiones que fueron permeando también en la universidad. Durante muchos años, nosotros, un colectivo al que pertenezco dentro de la universidad, redes universitarias, planteábamos justamente la necesidad de que fuera prioritario la ampliación del presupuesto a las universidades públicas. Y que en los periodos neoliberales pues no fue así, entonces no está ajena a todos estos procesos la universidad. Yo justamente recalcaría, ¿no?, el papel de entonces hacia dónde vamos. Creo que como universitarios, como universitarias, tenemos que plantear esa cuestión, hacia dónde vamos, qué universidad queremos, y también para eso pues hay que conocer nuestra universidad, cómo es tan compleja, cómo están los órganos directivos de gobierno, para poder plantear una solución acorde e institucional en los marcos en que los universitarios sabemos y podemos hacer. Por último, pues sí, también plantearía que creo que no solamente la universidad fue, o la UNAM, fue a quien este proceso histórico en la que permeó el neoliberalismo, ¿no? Ni que solamente se dio en la universidad y ya no, sino que la crítica creo que se puede ampliar a varias universidades, en el sentido en el que pues hay universidades estatales y que el propio presidente también lo ha dicho, ¿no? Existe una abierta oposición hacia el gobierno federal y que entonces se han utilizado justamente esos espacios universitarios como cotos de poder, ¿no? Como lugares en los que un grupo muy determinado pues hace y deshace a su antojo y lo utiliza además políticamente para favorecer o golpear a algunos otros actores gubernamentales. Y por último, pues también comentarles que desde la Red de Universitarios Jóvenes y Estudiantes, la RUJE, que es la red sectorial de los círculos de estudio para jóvenes y universitarios, pues vamos a tener este miércoles a las 8 de la noche, este jueves a las 6 y el domingo a las 6 también, me parece. De todos modos, por ahí pueden seguir Renace Universitarios y Jóvenes en Facebook para estar enterados de estos debates que se van a abrir. Vamos a tener estos círculos de estudio con compañeras, compañeros, que como los tenemos cada semana, para hablar acerca del tema justamente de el neoliberalismo y su paso por las universidades, y particularmente en la UNAM, pero seguramente con otros compañeros que estén en universidades estatales podrán platicarnos la experiencia también desde sus espacios. Muy bien, gracias Diego. Pues ahí está la información para que sigamos profundizando. Y quisiera leerles algunos comentarios que tenemos acá en Facebook Live. Gerson Trujillo dice, el tema es complicado desde el punto de vista de herir susceptibilidades, pero sin duda la UNAM tiene los mejores estudiantes de México. Sandra dice, es importante señalar que en la UNAM aún existe una cúpula que se beneficia de los años anteriores, sobre todo el ala de Narro, que es priista. Y, por ejemplo, en la Junta de Gobierno se encuentra un integrante que dirigía el foro consultivo de CONACYT. Entonces, Estrella Valdés nos manda saludos desde la Círcula de Estudio, Formar para Transformar en Nuevo León. Saludos, Estrella. Saludos a todas y todos que ya andan por acá. José Castillo nos dice, formar un nuevo sentido común. Una nueva hegemonía obliga construir una reforma cultural educativa en el enfoque teórico, metodológico, en la forma en que conocemos o nos acercamos al conocimiento de la realidad. Por cierto, muy cargados de pragmatismo gringo, eurocentrismo y neoliberalismo. Ahí son centrales las universidades. Bueno, Josafat, ¿qué nos dejas, qué argumentos nos das también para
discutir esto con nuestros familiares, ¿no? En la calle, con nuestras vecinas, vecinos. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los compañeros a las compañeras y compañeros que hicieron los comentarios. Son comentarios muy importantes. Segundo, me parece que uno de los temas que hay que poner énfasis es que la universidad, pese a todo, es una universidad muy importante para México, para la historia a nivel latinoamericano. Entonces, digamos, la primera cuestión que habría que decir para hablar, digamos, esto con nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros familiares, es que de manera muy explícita López Obrador está diciendo que la universidad, si bien tiene un pasado histórico súper importante, requiere, digamos, repensar su función en un contexto histórico donde las cosas están transformándose, ¿no? Y al menos en ese sentido, pues llamar más que nada a la reflexión sobre qué tipo de universidad necesita México. Una universidad, por eso cerramos el boletín, con compromiso social. Y entonces, en esa medida, habría que preguntarnos, no solo por la UNAM, sino en general, todas las universidades que existen en Jalisco, en Nayarit, en diferentes partes de México, si realmente están cumpliendo con su función social. Entonces, digamos, esa es una primera cuestión que habría que enfatizar. Eso, digamos, para generar discusión no solo de la UNAM, sino hablar también de las universidades que ocurren en todo el territorio del país, ¿no? Y creo que aquí es donde entraríamos a otro tema, ¿no? Relacionado a que los cambios universitarios tendrían que venir desde dentro, ¿no? Y por eso, digamos, en el boletín nosotros hacemos énfasis que López Obrador, si bien lanzó su crítica, está siendo respetuoso con la autonomía universitaria. Y en todo caso, pues se está planteando que los cambios tendrían que venir desde la propia comunidad universitaria, ¿no? Respetando en ese sentido pues, los cauces institucionales, etcétera, pero sí siendo firmes en el sentido de que sí tendríamos que buscar ver, ¿no? Como universitarios, etcétera, como profesores, estudiantes. ¿Cuáles son las vías que tendríamos que seguir para generar estos cambios, ¿no? Entonces, eso es importante. Y finalmente, un tema que en el boletín también hacemos énfasis y por eso tratamos también de ser plurales, es a que cuando tengamos un acercamiento en general con la gente, ¿no? Que no piensa como nosotros, pues no, digamos, tener una actitud dogmática cerrada, sino estar abiertos, escuchar las razones y posteriormente nosotros ir formulando y reformulando nuestros planteamientos, ¿no? Pero sí en ese aspecto es muy importante tener claro cosas que sí se dicen y cosas que no se dicen y en esta medida sí me gustaría enfatizar por el tema que he visto en redes sociales, ¿no? De que hay quienes dicen que López Obrador va en contra de la UNAM. No va en contra de la UNAM, más bien es una cuestión de democracia. En cualquier democracia se debate, en cualquier democracia se discute, se plantean críticas, se plantean razones, y sí creo que aquí es importante decir que López Obrador no está atacando a la universidad, ¿no? Está, digamos, en todo caso, haciendo un cuestionamiento al carácter, digamos, social y llamando, pues, a que la universidad cumpla con ese papel. Y bueno, básicamente sería todo. Bien, Josafat, pues sí, es que hay, digo, también desde hace muchos años que no se hace una crítica, ¿no? O una autocrítica, ¿no? Incluso de la educación, y principalmente, o menos, de la universidad más importante de México, ¿no? Que es la UNAM. Les voy a leer unos comentarios que están acá en Facebook, y ya pasamos por último con su conclusión y algunos puntos que quieran dejar, que nos hayan faltado mencionar. Dice Gerson, ser profesionista y ser profesional son cosas distintas. Aunque haya élite en la UNAM, el pensamiento del estudiante debe ser autocrítico y sacar la mejor capacidad de cada alumno. Creo que en México hay mentes brillantes en distintos sectores que necesitan ser impulsados y acompañados. Saludos desde Chiapas, egresado de la UNAD. Saludos, Gerson, qué bueno que andes por acá y que nos aportes con tus comentarios. Bueno, Diego, ahora sí, un último comentario ya para concluir esta charla.
Claro, muchas gracias. Igual gracias por los comentarios, por quienes están viéndonos, informándose, para poder también no caer en toda esta parafernalia, ¿no? Que realizan los medios de comunicación en generar esta disputa, incluso muchas veces de manera un tanto más violenta y dogmática, como decía Josafat, ¿no? Esto es el papel de los medios de comunicación o de algunos medios de comunicación que tienen intereses. El de nosotros creo es informarnos y contrastar esa información y ser también unos difusores de esta propia información más crítica. En ese sentido también creo que, y concluiría con este papel, volvemos de repensar nuestra universidad, pero para eso también hay que conocerla. Vamos a estar desde la Red de Universitarios Jóvenes y Estudiantes y algunos otros, volvemos a espacios, incentivando que se conozca el papel de nuestra universidad, de la UNAM y de las otras universidades también públicas, y conocer cómo están estructuradas, ¿no? Por ahí se va a lanzar también un taller, un curso, más bien un curso sobre la universidad. Se abordarán algunos puntos y pues justamente la idea es crear un nuevo enfoque. Y también, sobre todo, a través de los círculos de estudio. Creo que es importantísimo que a través de los círculos de estudio, como sector universitario, como donde caben las diferentes también posiciones, las diferentes visiones, se pueda discutir y generar justamente una nueva narrativa sobre el papel de la universidad y qué papel jugamos además los estudiantes, ¿no? No es únicamente la cuestión de aprender y entonces yo ya soy el gran profesionista y órale, ¿no? Yo me dedico a ganar dinero y lo demás soy ajeno, ¿no? Sí hay que dotarnos también de independientemente de qué carrera formemos parte, pues con una visión integral, como está pensada también justamente la universidad, ¿no? El servicio social. Pues estaba destinado justamente a eso, a que los egresados pues pudiésemos tener contacto con la realidad, con los espacios en los que estábamos, íbamos a formar parte y que y por último, ¿no? Decir que pues la gran parte o la mayoría de la gran parte de cuestiones que se desarrollaron en nuestro país en tanto en el siglo pasado como en este, pues han sido gracias, han sido desarrolladas, ¿no? Las carreteras, las autopistas, los edificios, toda la infraestructura y todos los servicios y la mayoría de los bienes, pues han sido gracias al aporte que han hecho diversos universitarios y universitarias. Entonces, no podemos dejar de lado cuál va a ser el papel que vamos a jugar también en esta transformación del país. Gracias, Diego. Josafat, ¿con qué nos quedamos? Bueno, pues nos quedamos con la idea de pensar, digamos, críticamente en nuestra realidad, pensar críticamente en este caso, como dice Diego, la historia de nuestra universidad. Es muy importante conocer la historia de esta institución. Es muy rica su historia, pero también hay que cuestionarla, ¿no? Entonces, en esa medida hay que conocer cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Y bueno, comentarles que los boletines informativos tienen sobre todo este objetivo de generar crítica, generar pensamiento crítico sobre temas contemporáneos y usarlos como pretexto para abrir diferentes cajas de Pandora que representa pues, la historia en diferentes aspectos, ¿no? Probablemente el boletín de la siguiente semana va a ser sobre la reforma energética, la reforma eléctrica que ahora se está discutiendo y bueno, en ese sentido también habrá que discutir la historia de la economía de México, etcétera, ¿no? Y bueno, hacerles la invitación a que compartan el boletín, se acerquen a la Red Nacional de Círculos de Estudio, conozcan las actividades y pues en ese sentido, pues contribuyamos todas y todos a la formación política que tanto necesitamos en esta cuarta transformación. Gracias, Josafat. Gracias, Diego, por darse un momento y poder discutir acá los temas del boletín semanal. Bueno, como ya lo habíamos comentado, el boletín lo podrán encontrar en la página del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, en Renace. Ahí podrán encontrar todos los boletines pasados. Hasta ahorita se han realizado 8, así que llevamos 8 semanas ya. Difundiendo el boletín semanal de la RENACE del INFP y, como decía Josafat al principio, también consta de algunas notas para que ustedes
puedan revisarlas, puedan, están los enlaces para que ustedes ahí busquen más información y también de cartones, ¿no? De caricaturas, que también ustedes pueden darle like y descargarlas. Entonces, bueno, pues esperamos que las revisen. Hemos realizado sobre el informe de gobierno a 3 años de inicio de la 4T, la despenalización del aborto también, México y su liderazgo regional, la cumbre de la CELAC, y también la desviación de recursos del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ya varios títulos para que ustedes los puedan revisar y los puedan discutir en sus círculos y círculas de estudio. Muchas gracias a todas y a todos que estuvieron acá pendientes. Y bueno, pues gracias, Diego y Josafat. Y ya vámonos por nuestros dulces. Ah, no, sí, yo sí, ya me voy a pedir mi calaverita, ¿eh? Vamos a comer pan de muerto. Hasta luego. Buenas noches a todos y todas. Bye, bye. Thank you.